Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. El día de hoy vamos a seguir trabajando en nuestro mini curso intersemestral de introducción a la probabilidad y a los procesos estocásticos. Nos habíamos quedado en la definición de densidad para continuas, ¿no? Para variables aleatorias continuas. Entonces vamos a dar algunas propiedades, vamos a seguir hablando sobre variables continuas discretas y vamos a introducir un tercer tipo que es una especie de mezcolanza ahí de las dos. Pero bueno, entonces de mientras vamos al pizarrón y continuamos con lo que estamos haciendo. Entonces, la última definición que dimos fue esta. Si tenemos una variable aleatoria continua, es una variable aleatoria continua si la distribución es continua y es absolutamente continua si existe una función no negativa e integrable, f, tal que la distribución es la integral desde menos infinito a x de la f respecto de del argumento, ¿no? F en este caso es llamada una densidad de la variable aleatoria x, ¿no? Ahora, si tenemos una variable continua, entonces su distribución f sub x es singular si la f inversa, la imagen inversa bajo f de ese valor x se anula, ¿no? Pero se anula no siempre, ¿no? Sino casi siempre, casi seguramente. Y casi seguramente significa que esta igualdad se cumple salvo en un conjunto de medida de Lebesgue 0. Eso por un lado, ¿no? Ahora, fíjense que si estamos en el caso continuo, entonces podemos pensar que la probabilidad asociada a este conjunto, digamos, dada una variable aleatoria, la probabilidad de que esa variable aleatoria tome valores en un boreliano, digamos el intervalo cerrado AB, lo podemos escribir pensando en la distribución como la integral que va desde A a B de F de U de U, ¿no? Porque esta la habíamos escrito como una unión y entonces esa unión la podemos escribir como la distribución, perdón, la prueba de esa unión es la distribución por un lado de A y por otro lado de B
Y eso quedamos que en el caso continuo pues es esta integral, ¿no? Entonces, fíjense que lo que estamos diciendo es que si tenemos la densidad por acá, esta es la función de densidad, la f chiquita, la probabilidad esta de aquí, pues la podemos pensar como el área bajo la curva de la densidad, ¿no? Como esta área de aquí. Sí, entonces es una interpretación. Esa idea de continuidad nos permite hacer una interpretación más sencilla de lo que hemos estado haciendo. Ok. Entonces les decía, vamos a definir también una que no es ni continua ni discontinua, sino que le vamos a llamar discreta. No es discreta ni es continua, sino que le vamos a llamar mixta. Entonces, una variable aleatoria. Que no es ni discreta ni continua, es llamada mixta. Entonces, un ejemplo de esta de variables continuas y demás, por ejemplo, si tomamos la distribución esta 1 menos e a la menos x, si x es mayor que 0 y 0 si x es menor o igual que 0, esta es una función continua, entonces x es continua. Ahora, vamos a tomar mu, una constante. Entonces, mu y x son variables aleatorias, ¿no? Eso ya lo trabajamos. la distribución de la x, pues es una cosa así, ¿no? Plap y plap. Todo está el 1, ¿no? Entonces la f sub x, y la distribución de la mu, digamos la f mu, pues es todo, 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 todo hasta aquí es 0 y acá va a ser 1, ¿no? O sea, una vez que alcanzamos la mu, ya es 1. Ok, entonces vamos a formar una nueva variable aleatoria. Vamos a usar el mínimo, que también es variable aleatoria, ¿no? Entonces, y igual al mínimo de x y mu, es una variable aleatoria y su distribución es su distribución es f sub y igual a 0, esto se aplica a una y, si y es menor o igual que 0, 1 menos e a la menos y, si 0 es, si y es mayor que 0 y menor que mu, y 1 si y es mayor o igual que mu. Entonces lo que vamos a tener
es que la FY tiene una gráfica que se ve de esta forma. El 0, pasando el 0, empieza a crecer como la... Y luego aquí tiene un salto hasta el 1, ¿no? Aquí en la mu. Esta función no es constante a pedazos, ¿no? Esto de aquí no es una constante. Entonces, esta no es constante a pedazos. Tenemos esta parte que es creciente. Entonces, no es discreta. Pues no es constante a pedazos. No es, claramente, no es continua. Entonces, y es una variable aleatoria mixta. Ok. Ahora, parece rebuscado nuestro ejemplo, ¿no? Pero fíjense que si si tomamos, ese es un resultadito. Si tomamos cualquier distribución, esa la podemos escribir como una especie de combinación lineal convexa de una distribución discreta y de una continua. Entonces, en el caso de las continuas, la discreta puede ser la constante cero. Y en el caso de las discretas, la continua puede ser la constante cero. Entonces, realmente eso no es tan importante. Pero pues vamos a probar ese resultadito. Entonces, proposición sea F una distribución entonces F puede escribirse como combinación convexa de una distribución continua y una discreta. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba? Para que quede más o menos claro, lo que estamos diciendo es que f de x la vamos a escribir como una alfa por f de x. En principio, si fuera cualquier combinación lineal, podría ser más una beta de una, y aquí la D es de discreta, de una F continua, ¿no? Pero como es una convexa, pues la podemos escribir genéricamente con la misma alfa así, y esta es una distribución continua, ¿no?, de alguna variable aleatoria. Pero bueno, ok, y aquí lo que estamos pensando es que la alfa, justo para que de veras sea una convexa, esto está entre 0 y 1, ¿no? Vale. Entonces, la prueba no es sencilla, ¿no? Esto lo vamos a usar como si lo hubiéramos demostrado, pero de momento lo vamos a omitir. Solamente veamos un ejemplo, ¿no? Entonces, en nuestro ejemplo teníamos que Y
era la variable aleatoria que corresponde al mínimo entre una variable aleatoria y una variable aleatoria que es una constante, ¿no? Entonces decíamos esto, lo podemos escribir como e a la menos mu por una discreta más 1 menos e a la menos mu f c de y. ¿Quién es la discreta? Pues la constante mu, ¿no? ¿Y quién es la continua? Pues va a ser 0 si y es menor o igual que 0. Si y es menor o igual que 0. 1 menos e a la menos y sobre 1 menos e a la menos mu. Si y está entre 0 y mu. Perdón, aquí así. Ajá. Y y si y sobrepasa a m. Ok, ahora ¿se acuerdan que hacíamos ese comentario bobo de que pues una variable aleatoria no era ni variable ni aleatoria, no era una función en un espacio de probabilidad? Entonces, siendo ese el caso, entonces, cuando hablamos de que dos variables aleatorias son iguales, en realidad estamos pensando, ¿no? Cuando decimos que dos de estas variables aleatorias son iguales, en realidad de lo que tenemos que estar pensando es que como funciones sean idénticamente iguales, ¿no? Pero eso puede ser muy fuerte, ¿no? Entonces, vamos a introducir dos conceptos que no son tan fuertes como pedirle a las dos funciones que sean idénticamente iguales. Entonces vamos a decir que uno, x es igual casi donde sea, casi siempre o casi seguramente, perdón, a y, este es casi seguramente. Si la proba del evento x igual a y es igual a 1 y 2 van a ser iguales en distribución, ¿no? Este es igual en distribución si la distribución asociada a una es idénticamente igual a la distribución asociada a la otra, ¿no? Entonces, digamos, ahí ya no le estamos pidiendo una cosa que no es tan fuerte, aunque sigue siendo bastante pedir, ¿no? Ok. Entonces necesitamos hablar para lo que sigue de un tipo de integración que en principio no necesariamente habrán ustedes visto en alguno de los cursos que han tomado anteriormente. A lo mejor sí, ¿no? Ya ahí depende de cada profe, sobre todo los cursos de análisis funcional. Entonces vamos a ver, tenemos que hablar un poquito sobre esa integral.
que es la integral de Riemann-Stieltjes. Entonces, un poco la forma de esta cosa es una integral en un intervalito de alguna función, pero respecto a otra función, ¿no? ¿Qué se le va a pedir a la H? La H, en principio, digo, esto después vamos a ver que se puede pedir menos, digamos. H es acotada en el intervalo AB y F continua por la derecha no decreciente. Y tal que f cuando tiende a infinito, el argumento menos f cuando tiende a menos infinito, también está acotado, ¿no? Con alguna m mayor que 0. Ok. ¿Cómo se construye esta integral? Pues la idea de cómo vamos a ir construyendo es igual que cuando construimos la integral de Riemann solita, que es partimos el intervalo y luego vamos construyendo unas sumas, ¿no? Entonces aquí la idea es, tomamos una partición x1 hasta xn, que debe ser el otro extremo, y vamos a definir primero h barra arriba de xy. Ese va a ser el supremo de las h de x, tales que x está en el intervalo xy menos 1 xy. Semiabierto por la izquierda, y vamos a poner h barra abajo, pues va a ser el ínfimo de igual a h de x en el intervalo que le toca, ¿no? Con esas h's vamos a construir las sumas, las llamadas sumas de Riemann-Stieltjes. Igual vamos a hacer la Sn con la, son sumas parciales, ¿no? Entonces Sn con barra arriba va a ser la suma desde que i vale 0 hasta n de h barra de xi con una partición, ¿no? Fxi menos f de xi menos 1, y la Sn con barra abajo, pues eso es la suma con las hsis, ¿no? La suma, las h barra abajo de xi, de esta misma delta, ¿no? Y luego vamos a tomar el límite. ¿No? Y la idea es que
Entonces vamos a tomar el límite de tal forma que la longitud de el máximo de las longitudes de los intervalitos tienda a cero. Entonces, tomando ese límite, lo que necesitaríamos es que el límite de las s con barra abajo y el límite de las s con cuando n tiende a infinito, ¿no?, de las s con barra arriba sean finitos y que además coincidan, ¿no?, que existan y que coincidan. Entonces, cuando esto pasa, sí, esto pasa, entonces este límite es la integral de Riemann-Stieltjes. Entonces esto de aquí es igual a la integral de AB de h de x respecto de f de x. Ok, y esto se puede extender cuando, si h no está acotada. Entonces podemos hablar de una hn que sea menos n si h de x es menor que menos n. H de x cuando el módulo de h es más chiquito que n, o n si h se pasa de n, ¿no? Entonces ahí depende de la cota que estamos proponiendo, pero bueno, es una forma, se parece como cuando hacemos funciones flan en geometría diferencial, ¿no? Entonces, de alguna forma, podemos retomar nuestra integral haciendo h en vez de, o sea, la integral esta va a ser la integral de Riemann-Stieltjes, perdón, no la integral esta, sino el límite cuando n crece. Cuando la n que acota crece, no de nuestra función, sino de la familia de funciones hn, que sí son acotadas y que por lo tanto a esas sí les podemos sacar la integral que estamos proponiendo, ¿no? Y podemos también extenderlo de otra forma, ¿no?, y preguntarnos la integral de menos infinito a infinito de h respecto de f, ¿no? Y este es el límite cuando a y b crecen de las integrales de Riemann-Stieltjes en el AB, ¿no? Bueno, entonces retomamos esta integral y vamos a hacer un par de características numéricas de nuestras distribuciones en una siguiente sesión. Nos vemos en la siguiente sesión.